Buenas tardes. Va a dar inicio la sesión ordinaria de esta comisión permanente, por lo que solicito al diputado secretario Mario Santis Gómez pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal. Con gusto, diputada presidenta. Gracias. Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo. Presente. Diputada Carolina Cholet Gómez. Presente. Diputada Valeria Santiago Barrientos. Presente. Diputada Adriana Bustamante Castellanos. Presente. Diputado Mario Santis Gómez. Presente. Diputada Iris Adriana Aguilar Pavón. Presente. Diputado Sergio Rivas Vázquez. Presente. Hay quórum, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Habiendo quórum, se abre la sesión. Solicito a la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 18 de julio de 2019. 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para nombrar a la ciudadana Elisa Lorena Suart Grajales como regidora de representación proporcional por el Partido Acción Nacional del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Caralampio Alegría Gómez para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el partido Movimiento Regeneración Nacional del Honorable Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas. 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Atención a la Mujer y a la Niñez y de Igualdad de Género, relativo al punto de acuerdo mediante el cual la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta de manera respetuosa a los ayuntamientos del Estado de Chiapas a la realización de acciones afirmativas para prevenir y atender casos de violencia de género en favor de las mujeres chiapanecas. 5. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para nombrar al ciudadano José Alfredo Toledo Blas como presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas. 6. Lectura del oficio signado por la ciudadana Agustina Díaz Núñez, primera regidora propietaria del Honorable Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, por medio del cual informa de las renuncias presentadas por los ciudadanos Agustina Díaz Núñez, primera regidora propietaria, Javier Núñez Pérez, segundo regidor propietario, Elena Cruz Cruz, tercera regidora propietaria, Mateo Pérez García, cuarto regidor propietario, Marcela Pérez Núñez, quinta regidora propietaria. Manuela Pérez Luna, regidora plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional. Gloria Díaz Gómez, regidora plurinominal del Partido del Trabajo. Y Norma Díaz Gómez, regidora plurinominal del Partido Movimiento Ciudadano. 7. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras y compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad.
se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Compañeras y compañeros legisladores, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 18 de julio de 2019. En votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen para nombrar a la ciudadana Elisa Lorena Suart Grajales como regidora de representación proporcional por el Partido Acción Nacional del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario Mario Santis Gómez dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Diputados y diputadas, integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción 1 y 39, fracción 1, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente para nombrar a regidora de representación proporcional por el Partido Acción Nacional del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Resolutivo primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse a la ciudadana Elisa Lorena Suart Grajales para que a partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, asuma el cargo de regidora de representación proporcional por el Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hasta por el tiempo que le reste a la licencia temporal autorizada por la ciudadana María Mandiola Totoricahuena. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrado en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de julio del 2019. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Marcelo Toledo Cruz, diputado presidente. Patricia Más Lazos, vicepresidenta. Fidel Álvarez Toledo, secretario. Caliana Maya de León Villar, vocal. Ana Laura Romero Basurto, vocal. Aide Ocampo Olvera, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Caralampio Alegría Gómez,
para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el partido Movimiento Regeneración Nacional del Honorable Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Ciudadanos diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción 1 y 39, fracción 1 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Caralampio Alegría Gómez para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el partido Movimiento Regeneración Nacional del Honorable Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas. Dictamen. Resolutivo primero. Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano Caralampio Alegría Gómez para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el partido Movimiento Regeneración Nacional del Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido a partir de la fecha que sea aprobada por la Comisión Permanente de este Poder Legislativo. Resolutivo segundo. De conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse al ciudadano René Gómez Vázquez para que a partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente de esta Soberanía Popular, asuma el cargo de regidor de representación proporcional por el partido Movimiento Regeneración Nacional en el Ayuntamiento Municipal de referencia. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de julio de 2019. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, ciudadano Marcelo Toledo Cruz, diputado presidente. Diputada Patricia Mas Lazos, vicepresidenta. Diputado Fidel Álvarez Toledo, secretario. Diputado Calyanamaya de León Villar, vocal. Diputada Ana Laura Romero Basurto, vocal. Diputada Aide Ocampo Olvera, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores. Las Comisiones Unidas de Atención a la Mujer y a la Niñez y de Igualdad de Género presentan dictamen relativo al punto de acuerdo mediante el cual la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas exhorta de manera respetuosa a los ayuntamientos del Estado de Chiapas a la realización de acciones afirmativas para prevenir y atender casos de violencia de género en favor de las mujeres chiapanecas.
por lo que solicito al diputado secretario Mario Santis Gómez dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Ciudadanos, diputados y diputadas, integrantes de la Comisión Permanente, a las Comisiones Unidas de Atención a la Mujer y a la Niñez y de Igualdad de Género de la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnado para su estudio y dictamen el punto de acuerdo mediante el cual la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, Libre y Soberano de Chiapas, exhorta de manera respetuosa a los ayuntamientos del Estado de Chiapas a la realización de acciones afirmativas para prevenir y atender casos de violencias de género en favor de la mujer chiapaneca. Con fundamento en los artículos 32 y 39, fracciones 26 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de las suscritas comisiones sometemos a consideración de la Comisión Permanente de este Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Artículo único. La 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta de manera respetuosa a los ayuntamientos del Estado de Chiapas a la realización de acciones afirmativas para prevenir y atender casos de violencia de género en favor de las mujeres chiapanecas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Atención a la Mujer y a la Niñez y de Igualdad de Género de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunido en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 16 días del mes de julio del 2019. Atentamente por las Comisiones Unidas, Atención a la Mujer y a la Niñez y de Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado, diputada Flor de María Guirao Aguilar, presidenta. Diputada Janet Obando Reazola, presidenta. Diputada Patricia Ruiz Vilchis, vicepresidenta. Diputada Tania Guadalupe Martínez Forstland, secretaria. Diputada Cintia Vianey Reyes Sumuano, secretaria. Diputada Dulce María Rodríguez Obando, vocal. Diputado Ricardo Cepeda Gutiérrez, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen para nombrar al ciudadano José Alfredo Toledo Blas como presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción 1, y 39, fracción 1, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente para nombrar presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas.
Dictamen. Resolutivo primero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es de nombrarse al tercer regidor propietario, José Alfredo Toledo Blas, para que a partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, asuma el cargo de presidente municipal en el Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 22 días del mes de julio de 2019. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Marcelo Toledo Cruz, diputado presidente. Diputada Patricia Más Lazos, vicepresidenta. Diputado Fidel Álvarez Toledo, secretario. Diputado Calyanamaya de León Villar, vocal. Diputada Ana Laura Romero Basurto, vocal. Diputada Aide Ocampo Olvera, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio signado por la ciudadana Agustina Díaz Núñez, primera regidora propietaria del Honorable Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, por medio del cual informa de las renuncias presentadas por los ciudadanos Agustina Díaz Núñez, primera regidora propietaria, Javier Núñez Pérez, segundo regidor propietario, Elena Cruz Cruz, tercera regidora propietaria, Mateo Pérez García, cuarto regidor propietario, Marcela Pérez Núñez, quinta regidora propietaria, Manuela Pérez Luna, regidora plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional, Gloria Díaz Gómez, regidora plurinominal por el Partido del Trabajo, y Norma Díaz Gómez, regidora plurinominal del Partido Movimiento Ciudadano. Por lo que solicito al diputado secretario Mario Santis Gómez dé lectura al oficio de cuenta. Rosa Elizabeth Buenella Hidalgo, presidenta de la 67ª Legislatura y diputados del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. La que suscribe, la ciudadana Agustina Díaz Núñez, primera regidora propietaria del Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 18 35, 46, 47, 49, 59 y 60 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, por acuerdo del Cabildo de fecha
18 de julio del 2019, comparecemos ante esa autoridad legislativa en los términos siguientes. Con fecha 18 de julio del 2019, siendo las 9 horas, se llevó a cabo la sesión extraordinaria de Cabildo número 6, previamente convocada, la cual en el punto tercero del orden del día aprobó por unanimidad de votos de los presentes la licencia definitiva con efectos de renuncias presentada ante el Honorable Ayuntamiento por los ciudadanos Agustina Díaz Núñez, primera regidora propietaria, Javier Núñez Pérez, segundo regidor propietario, Elena Cruz Cruz, tercera regidora propietaria, Mateo Pérez García, cuarto regidor propietario, Marcela Pérez Núñez, quinta regidora propietaria, Manuela Pérez Luna, regidora plurinominal, Gloria Díaz Gómez, regidora plurinominal y Norma Díaz Gómez, regidora plurinominal. Para los efectos legales respectivos, adjuntamos al presente copia certificada de la sesión extraordinaria de Cabildo número 6 de fecha 18 de julio del 2019 y su respectiva convocatoria. Por lo anterior, expuesto respetuosamente a usted, honorable miembros de la 67ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, pedimos, primero, tenernos por presentado en tiempo y forma, solicitando aprobar las licencias definitivas con efectos de renuncias, presentada por los municipios del Ayuntamiento de Chalchicuitán, Chiapas, y aprobadas por el Cabildo, a realizar los trámites legales respectivos para la ratificación de las mismas ante esa autoridad legislativa y declarar formalmente procedente la desaparición del Ayuntamiento Municipal y de conformidad por el artículo 35 y aplicar lo dictado en el artículo 18, ambos de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Sirva lo anterior para efectos legales correspondientes. Protestamos lo necesario, ciudadana Agustina Díaz Núñez, primera regidora municipal. Está leído el oficio, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a las legisladoras y legisladores que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos a partir de este momento. No se inscribió ningún legislador, diputada presidenta. Gracias, diputada. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria del día miércoles 31 de julio de 2019 a las 13 horas. Que tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias.